Vamos a continuar en este informativo, ¿no? Estaba viendo aquí el pronóstico extendido del clima acá para la cumbre. Bueno, nos dicen que va a continuar así, lindo, con sol durante horarios de tarde, tal vez algunas nubes por ahí, pero no dice más que eso. Y con temperaturas bastante agradables, ¿no? Por la tarde, por ejemplo, hoy, acá 20 grados, para mañana 21. Para el viernes 19, por la mañana sí, fresco, pero tampoco tanto. Sí, a partir del día domingo va a bajar la temperatura un poco y ya para el lunes un poco más. Para el lunes acá me dice 1 grado bajo cero. Tendríamos bajo cero de vuelta, pero recién el lunes que viene. Y el martes nuevamente empieza a subir de vuelta, así que es como que me da la impresión de que ese frío que hemos tenido hasta hace una semanita atrás, ese frío intenso de temperatura bajo cero, a mí me da la impresión de que no van a volver, de como que el frío, frío de este invierno, de este julio, como que ya va a ir pasando, espero que sí. Bueno, vio la nota con el intendente de Capilla del Monte, ayer que lo hemos tenido aquí en vivo, a Fabricio Díaz. Bueno, cuando sea la posibilidad de que vengan así ejecutivos, bueno, tratamos de exprimirlos con preguntas y con varios temas, uno de los cuales nos contaba ayer al principio que hoy por la mañana, al mediodía, se iba a llevar a cabo la licitación por el tema de la obra de agua. Así que bueno, vamos a estar atentos de qué pasa. Y con respecto a ese tema, si usted lo ha visto o no lo ha visto la nota, lo pueden volver a ver ahí como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y también por partes va a estar subida hoy justamente en esas redes sociales, Instagram, Facebook. Así que, bueno, la pueden volver a ver en partes y dar su opinión libremente. Y hablando de intendentes, ayer al mediodía me recibió en su despacho Daniel Spadoni, el intendente de Valle Hermoso. Así que, bueno, también hablamos de varios temas. Así que compartimos la entrevista. Vino hace ratito de un acto conmemorativo, aparte, bueno, haciendo mejores relaciones todavía con la gente del IPEM. Cuéntenos, también se hizo entrega de algunos elementos. Sí, casualmente era un pedido que teníamos por parte de la directora, una necesidad, que era unas banquetas, puntualmente para una sala en la cual la orientación que tiene nuestro instituto IPEN 335, Luis Spinetta, de nuestra localidad, tiene una orientación en el tema de artes. Y bueno, las mesas estaban elevadas y se necesitaban no los bancos normales, sino unas banquetas un poquito más elevadas. Así que nosotros desde nuestra área de obras públicas pudimos realizarla con mano de obra local y hacer una entrega de 40 banquetas, que la verdad que muy contento, también muy contento los chicos, los alumnos, donde pudimos compartir un rato con ellos, estuvimos charlando con los profesores, con la directora puntualmente, que siempre nos abre las puertas. Y bueno, es parte de la gestión de trabajar siempre al lado de la institución, de trabajar con las fuerzas vivas y entender que somos parte de la misma comunidad. Seguro. ¿Cómo han comenzado, seguramente hablando de instituciones educativas, Daniel, cómo han comenzado en este segundo semestre del año los colegios íntegramente? Sí, se largaron las clases. Nosotros desde nuestro lugar que tenemos y atendemos a 1063 o 1061 alumnos con el tema del PAICOR, también totalmente a disposición. Estuve hoy, más allá de la casualidad que haya estado en el colegio, fui a visitar a las chicas del PAICOR, estuvimos ahí charlando, hablando. Hoy tenían milanesa con puré las chicas, la verdad que bien, hablando con los alumnos también. Y bueno, se largó el segundo semestre del año, lo que siempre decimos, que le peguen para adelante. Está bien, estamos en invierno, por ahí hemos puesto desde el lugar nuestro todo lo que es la parte de calefacción también bueno, con las estufas eléctricas y con el tema de estamos buscando ahora un Zeppelin también para colocar, bueno, varias cositas que estamos haciendo al lado de las instituciones. En la parte de edilicias también los colegios. Y bueno, estamos trabajando con el FODEMEP y por supuesto nuestra área de gobierno de obras públicas está también el otro día hicimos todos los arreglos de los techos porque hacía mucho tiempo había crecido árboles arriba de los techos, lamentablemente la humedad pasaba. Tenemos un compromiso también con las instituciones de mantener también toda la parte de edilicia y por supuesto mejorar.
Daniel, pasó un evento en el cual estuve participando y también cubriendo, porque me encantó lo del Festival del Mate. Fue una nueva experiencia en su nueva gestión y salió todo muy bonito. Sí. Yo quiero agradecerle a toda la gente que colaboró, que trabajó, que estuvo acá, por supuesto, a toda la gente de prensa y decirles, yo lamentablemente estaba con otras cuestiones, así que no pude estar, lo seguí porque también había gente que lo estaba filmando en directo, después, bueno, toda la prensa local nuestra, y la Claro. verdad que salió espectacular y para nosotros lo queremos dejar en agenda ya para todos los años, que sea un ícono de nuestra localidad y dejar para todos los julios de todos los años que vienen, que esto que se ha hecho, que es el Festival del Mate y las delicias caseras, mueva las economías regionales, porque acá han venido food truck, han venido puestitos locales, gente que se ha acercado y que ha podido mostrar su producto. Y sabe lo bueno de esto, Sergio, que el dinero queda en la localidad. Claro. Esto se gasta acá y por supuesto que después da vuelta en la localidad. Por eso también hemos apostado a los artistas locales, digamos regionales, y siempre hacemos lo mismo, apostamos a los artistas regionales porque entendemos que ese dinero que uno desde acá, que lo hemos autosolventado al festival también, ¿no? Esto ha sido autosolventado porque, bueno, se cobra el food truck, se cobra el puestito y con eso se le paga a los artistas y después todo es mano de obra local a través de la gente de nuestro municipio. Y queda en la localidad y Está esto bien. es proyectar las economías regionales para el bien de todos. Se están recuperando eventos, entonces, Daniel, se suman también, por ejemplo, recuerdo el mes pasado lo de la Feria de Libros, o Sí. sea que son eventos que van a quedar en el calendario del año, ¿no? La idea es esa, la idea es que en nuestra gestión nosotros tengamos, no, que no pasen 2 meses que no tengamos en ningún evento, es decir, y que queden instalados de ahora para el futuro. También dijimos que en junio iba a traer la Feria del Libro. La Feria del Libro ya va a estar siempre todos los junios. En julio vamos a hacer el Festival del Mate. Bueno, ahora tenemos varias cosas programadas también para el mes de agosto. Así seguiremos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo lo que viene. Daniel, ¿cómo lo lleva en esta municipalidad? Bien, una parte de la nota con el intendente de Vallehermoso, el resto la vamos a dejar para el día de mañana. Presten atención, la gente que nos ve de Valle, bueno, estas informaciones que nos va a brindar el intendente Daniel Spadoni. Quiero comentarles para casi finalizar que la municipalidad de La Cumbre está llevando a cabo un programa que lo viene haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no? Que se llama La Muni en tu barrio. La Muni en tu casa. Ayer particularmente me olvidé de ir porque estaba programada una reunión en mi barrio argentino de La Cumbre. Se nos pasó de informarlo y también de cubrirlo. Pero sí le estoy anticipando que para mañana, por acá estoy viendo, mañana jueves 25, la invitación está para la gente del barrio Las Flores. Y también de la gente que quiera ir, ¿no? Así que se van a juntar mañana en ese barrio, están todos los vecinos invitados. ¿En qué consiste este programa? De 8:30 a 12:30 horas es control de salud, control odontológico, vacunación y fichas médicas escolares. Y a partir de las 3 de la tarde, el intendente y su gabinete municipal, bueno, van a estar justamente en ese lugar para bueno, recibir las novedades, lo que uno quiere preguntarle. Así que bueno, está bueno este programa donde se descentraliza un poco de la oficina del intendente y salen a los barrios. Está bueno esto, lo vienen haciendo hace un tiempo y espero que la gente pueda acercarse. Mañana, reiteramos, a las 3 de la tarde va a estar reunido el intendente. Y por la mañana, bueno, esa programación de control médico y demás. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Mañana con mucha más información en este informativo que se llama La Actualidad. Chau, hasta mañana.